En la Universidad Intercontinental estamos orgullosos de los estudiantes de arquitectura que han participado en diversos concursos emblemáticos y han obtenido excelentes resultados. En el Encuentro Cultural Académico participamos Brenda Balbuena, Aline Castañeda y Jennifer Mackenzie, de cuarto semestre. Este encuentro anual es organizado por el taller Luis Barragán de la Facultad de Arquitectura en la UNAM y todo el concurso fue a mano. Entre todas las universidades, nosotros recibimos un reconocimiento por proyectar un CECATI en Oaxaca, que es un refugio y una escuela a la vez para poder cubrir las emergencias como el sismo de septiembre. En mi formación profesional, participar en este encuentro me ayudó para saber el nivel de competitividad que se tiene fuera de la UIC y lo capaces que podemos llegar a ser, como en este caso fue ganar una mención honorífica dentro de todos los estudiantes que participaban en este encuentro. La Escuela de Arquitectura de la Universidad Intercontinental organiza año con año el intercambio académico de escuelas de arquitectura. Hemos llegado a convocar a más de 30 universidades de todo México. El intercambio es para alumnos del sexto semestre. El equipo lo integramos Natalia Peña, Diana Trujano y Paula Rodríguez. Ganamos una de las 5 menciones entre más de 60 equipos de 25 universidades. La comercializadora de materiales Llano de la Torre nos invitó este año a participar junto con 10 universidades dedicadas a la arquitectura y el diseño en el concurso Vivienda Mínima. Al resultar ganadores del concurso, se nos permitió realizar nuestro stand en la Exposiac. El proyecto constaba en construir una vivienda en 25 metros cuadrados. Lo que nosotros buscamos fue encontrar un equilibrio entre la parte constructiva, la parte decorativa y que fuera funcional. Yo me llevo como experiencia el poder haber realizado un proyecto y que todo el mundo lo pudiera ver. Este tipo de concursos permite que los estudiantes se miran con sus pares de otras universidades, además de que reflejen su talento y muestren lo aprendido en las aulas. Nadie y Adhesivos Perdura convocaron al homenaje del reconocido arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, invitando a participar 10 universidades. El homenaje trataba de reinterpretar 10 edificios emblemáticos de este arquitecto. El equipo WIC lo integramos junto a los asesores del despacho de arquitectura Pauta Estudio. Primero conocimos a fondo la historia y el estado actual del Palacio Legislativo para lograr una buena reinterpretación. Como resultado de un nuevo proyecto que gira en torno a la creación de más espacio público que sirviera en beneficio a las zonas aledañas del proyecto. Nuestra reinterpretación logra una relación cercana y transparente entre la ciudadanía y el gobierno. Los estudiantes que participaron lo hicieron siempre con seriedad y profesionalismo, enalteciendo los principios rectores de la universidad, es decir, pensando siempre en la sociedad. Asimismo, hemos participado en otros concursos importantes como el Alberto J. Pani o el Félix Candela. Este 2019, Arquitectura WIC participó por primera vez como asesor externo en la emisión 31 del Encuentro Nacional de Escuelas de Arquitectura, ENEA, el cual reúne a más de 100 estudiantes del país para convivir con distintos métodos de aprendizaje. Estos resultados hacen sentirnos orgullosamente WIC.